estoy haciendo aquí? Pillando el chinchorro. A ver, si agarramos unos peces. Unos pececitos. Al medio, güero. Y unos peces para comer. Se nos terminó el pescado. Pero pues, hay que salir a buscarle. Para tener guardado. ¿Por qué? Porque necesitamos estar para cuando nos caigan. Para cuando nos caigan invitados. Para tenerles que ofrecer. A ver. Hey, más para allá. Ahí va. Vamos a comer peces. Ahora sí, vele dando paloría. Cerrar el pescado porque lo vamos a sacar de varada, de varada. Ahí viene jalando, ahí viene orillando. Sí, tenemos que hacerle así porque del otro modo se nos pone más difícil agarrar. Y así no. Tenemos que cerrarlo, es un corral así y a orillarlo y ya salen. Bueno, los que se logramos encerrar ahí. Vamos a ver qué tanto. Bien, que no se te suelte. Bueno, gente, ahorita vamos a volver con ustedes a ver qué nos prepara de esta pesquita. Ahorita volvemos. Bueno, gente, volvemos con ustedes. Pues ahora sí, ya logramos orillar esto, el chinchorro. Ahora que lo vamos a varar, a ver. Era una caimona. A ver. Bueno, ahorita que lo acerquemos más, volvemos más al rato con usted porque está muy al medio todavía de esto. Ahí es donde vienen los pargos. Ojalá y vinieran pargos. Los que salgan, bueno, si son lisas, me las como, son buenas. Ahorita volvemos, raza, ahorita volvemos. Bueno, gente, miren, como ya vamos varando, miren, estas son curvinas. Ay, para la fritanga, miren, guache nomás, qué chulada. Y para que viene marcado bien, miren, guache nomás, qué emoción. Pura curvina. Bueno, la mayoría son curvinas. Curvinas, curvinas. Ay, ra, ra, ra. Miren, guache nomás, para allá, para adelante. ¡Qué chulada, Fifi! ¡Jálale el plomo abajo! ¡El plomo! ¡Miren nomás! ¡Con este lance le hago! ¡Y ya no tiro otro! ¡Ya con esto llenó el freezer! ¡Pura curvina, pura curvina! ¡Ra, ra, ra! ¡Miren! ¡Cámara, cámara! ¡Mira nomás! ¡Ay, bendito Dios! ¡Ay!
¡Qué milagroso! Turbinitas, turbinitas, todas estas sirven para fritanga. Son fritangueras. ¡Ay, ay, ay! Mira, estas me sirven hasta para hacer de este. ¿Cómo les nombra? Estofado. Caldo. ¡Ay! No, pues así déjalo ahí. ¡No jalen! ¡No jalen! Yo me encargo de jalarlo. ¡No jalen! ¡No le jalen! Miren, gente, son puras curvinitas. A lo mejor ahí dirán, ay, están chicas, pero no, no, qué chicas, están muy buenas. Están muy buenas para hacer hasta unos callitos. Y cómo no me los voy a aventar. Unos callitos, unos filetitos fritos o unos pescaditos fritos, miren, no más. Cámara, mira, en todo el chinchorro viene saliendo, gracias a Dios. Miren. Le tiramos a la manchita para comer, ya tenemos que, vamos a tener que brindarles ya a la gente que venga de afuera, miren, a visitarnos. Miren, ay, un coloradito, miren nomás, ay, un pargo, ay, parguito, qué bonito te ves ahí en el chinchorro. Miren, no le jales, miren nomás, ay. ¡Ay! Mira. Agarro. ¡Ay! ¡Mira nomás! ¡Ay! ¡Qué chulada! Un saludazo para todos los pescadores. Pues bueno, para ahorita los que se dedican al pez. A los peces. Miren nomás. ¡Ay! ¡Qué chulada! ¡Ay! Mira, puro pez bueno. Yo ya la hice. Ay, qué cosa tan bonita, miren. Así, así sí es bonita la pesca. Abajo el plomo, más abajo. Y despacio, despacio. ¡Ey, despacio, jala despacio! No le hace. Ya tengo. Ya saqué, voy a decir. Para brindarle a mis vecinos también. También tienen derecho. De hecho, del video que hice el otro día del montón de pescado que habían tirado. Algunos se enojaron. Porque hice ese video, pero. A mí no me importa que se enojen. Yo lo hice eso. ¿Para qué? Para que fuera gente a juntar ese pescado porque estaba nuevo, estaban recién sacados. ¡Ay, parguito, miren! ¡Ay, parguito! ¡Ay, qué bonito te ves! ¡El parguito se ve bonito! Imagínense, se ve bonito así. Ahora, en el sartén, ¿cómo se mirará? Miren. ¡Ay, qué bonito! Mira, ¡ay, ay, ay! ¡Qué chulada, Fifi! Mira, ¡ay! Ahí lo vamos a dejar para que. Ahorita lo vamos a echar a la tina. Mira, bueno, gente, ahorita vamos a volver con ustedes. No se pierdan el siguiente capítulo porque hay otras cosas que ver. ¡Sale! Ahorita volvemos. Bueno, gente, y volvemos con ustedes. Miren, siempre nos fue muy, 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 muy bien. Miren, guachen nomás. ¡Cámara! Miren. ¡Ay, ay, ay! Miren nomás. Estas. Los pargos quedaron abajo. Sí, los pargos quedaron abajo, pero hay una cosa. Lo que voy a hacer esto, hacer filete una foca. Y también, pues, de este. ¡Ay, parguito! Miren. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Este es para mí. ¡Ay, miren! No se la vayas a dar a las gaviotas. No, está muy grande, pero está bueno para el sartén y aparte para el caldo, para el caldo. Ay, curvinita, curvinita, miren, guache nomás, curvina. No va a comer pescado la Fifi casi. Bueno,
ya vamos terminando ya de limpiar el chinchorro, de echar el pescado a la tina. Pues yo pienso que sí sean... ¿Todavía te queda una colita? Unos 100 kilos, unos 100 kilitos, sí, pues. Esto es para guardar, para ahora en diciembre, para tener que botanear, que ofrecerle a las visitas y a los camaradas, o sea, a la gente que me visite. Pues él es fritanga. ¿Ya bueno, tienes acompañantes aquí? Sí, los gaviotones no pueden faltar. A ellos les toca, por ejemplo, los pescados chicos. Ahí les va, dale. Esos son los que les tocan. Ellos también tienen derecho de comer. Yo les doy pescado. También, ¿cómo de que no? Los más pequeñitos, que ya se murieron. Estos son los que les está tocando a ellos. Los demás para nosotros. Este está filetero, pero ahí les va, mijo. Ahí es el que gane. El que gane. Bueno, gente. Bueno, pues con esto nos despedimos. Miren, qué bonito se me va. Bueno, nos vamos a despedir de ustedes. Y ahí nos vemos, nos despedimos. Bye, bye. Pásenla bien. Diciembre ya se vale. Dale.